Hola, te doy una cordial bienvenida. Hoy quiero platicarte acerca de un videojuego que apareció en el año de 1981. Es un juego fascinante. Su nombre es El Galaga. Me gustaría mostrártelo y me gustaría que te concentraras y trataras de percibir más allá de lo obvio. Por favor, dime qué es lo que ves. Te felicito. Sé que pudiste ver las matemáticas en este juego tan interesante. ¿Por qué no tratamos de imitar la trayectoria que siguen? Y obviamente no vamos a ver todos los movimientos, pero por lo menos con cinco de ellos podríamos crear nuestra propia versión del Galaga. Veamos entonces algunos artificios matemáticos para poder simular los movimientos. Pero antes quisiera explicarles el sistema de coordenadas que utiliza nuestro monitor. Todos conocemos el plano cartesiano, que este se compone de cuatro cuadrantes. Pero si ustedes observan nuestro monitor, solo utiliza el primer cuadrante del plano cartesiano. Además de esa diferencia, si ustedes lo notan, está invertido. Es decir, el punto origen se encuentra en la esquina superior izquierda del monitor. Es muy importante que tengan presente esto a la hora de programar una fórmula matemáticas. Aquí tendremos que utilizar algunos artificios para que nuestra simulación funcione. ¿Qué es lo primero que se percibe en este juego tan fascinante? Si ustedes observan bien este movimiento que pareciera un corazón que está palpitando, es una progresión aritmética. ¿Qué es una progresión aritmética? Es una sucesión constante y se puede calcular la diferencia entre un elemento y otro, y esa diferencia puede llamarse también distancia. ¿Para qué nos sirve la progresión aritmética? Podríamos determinar la posición que siempre va a guardar una de estas figuras. Aunque no existan las compañeras que están al lado, podemos determinar su posición siempre si aplicamos esta fórmula. Por ejemplo, si queremos saber la posición de este comandante que se encuentra en la línea 7, tenemos que utilizar el valor inicial, que es este, más n, que sería el número 7, menos 1, esto multiplicado
por la distancia, si conocemos este valor. Con esto podemos saber cuál es la posición de este comandante, y así sucesivamente para todos las figuritas o los aliens. Pero lo interesante de esto es que no solamente podemos encontrar el valor sobre la línea X, también lo podemos hacer sobre la línea Y. ¿Y qué sucede si nosotros variamos la distancia tanto en X como en Y? Precisamente el efecto de ese corazón palpitando. Qué interesante, ¿verdad? Veamos otro. ¿Se dieron cuenta que los aliens también se movían en círculos? Cuando entraban y se formaban, antes de la formación, hacían una elipse o un círculo, perdón. ¿Cómo podemos encontrar la fórmula para imitar ese movimiento? Bueno, utilizando la fórmula de coseno y seno. Algo que quiero explicarles es que esta línea o este eje, el eje que nosotros conocemos como Y, que también se le conoce como ordenada, también se le conoce como seno. También se le puede llamar así. Y esta otra línea es el eje X, pero también se le conoce como abscisa. Y otro nombre que también recibe esa línea es precisamente coseno. Ahora, conociendo este dato, ¿cómo podemos encontrar el punto PXY? Bueno, si ustedes recuerdan la fórmula para coseno y seno, ya sabemos que esto es coseno y esto es seno, así se llaman estos dos ejes. Pero vamos a utilizar la fórmula. La fórmula dice que coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es este que se encuentra aquí, y la hipotenusa es esta de acá. Esa es la fórmula del coseno, pero también la podemos expresar como coseno es igual a abscisa sobre el radio vector, que es lo mismo que la hipotenusa. Esto también lo podemos expresar como coseno es igual a X sobre R, que es nuestro radio. Y si queremos encontrar el valor de X, entonces podemos despejar X pasando esta R al lado contrario y haciendo precisamente lo contrario. Aquí está dividiendo, pasaría del otro lado multiplicando. Nuestra fórmula despejada entonces quedaría X es igual a R, que es el radio, por el coseno del ángulo. Y de esta forma obtenemos el valor de X. ¿Podemos hacer lo mismo para encontrar el valor Y? Claro que sí. Recuerden que Y también se llama seno. Y precisamente la fórmula de seno nos ayuda a encontrar ese valor, el valor Y. La fórmula de seno nos dice que es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto es precisamente esta línea paralela al eje Y, al eje de las ordenadas, sobre hipotenusa, que es esta. En otras palabras, seno es igual a la ordenada sobre el radio vector. Esto lo podemos expresar como seno es igual a Y sobre R. Despejando R, despejando Y, perdón, pasamos R, que está dividiendo, del otro lado multiplicando, y nuestra fórmula quedaría Y es igual a R por seno del ángulo. Y aquí encontramos Y.
Ahora, si nosotros variamos el ángulo del 1 al 360, si estamos trabajando con un sistema sexagesimal, aplicamos estas dos fórmulas, podemos encontrar este punto si sabemos también cuál es nuestra distancia o el radio. Eso hará el efecto de movimiento circular. Esto de aquí es solamente diferentes formas de expresar la fórmula. Bien. ¿Qué otra ecuación podemos utilizar? Una pendiente, una línea recta. La ecuación ordinaria de la recta es y es igual a la pendiente por x más b. B es el punto en que intercepta al eje de las y. ¿Y cómo se calcula b? B es igual a y menos m por x. M ya dijimos que es la pendiente. ¿Cuál es la fórmula para encontrar la pendiente? Es esta de aquí. Esa es la fórmula. ¿Qué otro movimiento podemos percibir en este juego? Bueno, una parábola, ¿no es cierto? Y si sabemos cuál es el punto de mi figurita, mi shape, esta figura recibe el nombre de jefe en el juego original. Y podemos establecer un punto intermedio entre esta figura y esta otra. Si conocemos estos tres puntos, podríamos imitar la trayectoria kamikaze que tiene este juego. Interesante, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula para la trayectoria en parábola? Bueno, es esta de aquí. Y es igual a por x al cuadrado más b por x más c. Dijimos que teníamos tres puntos. Entonces, podemos encontrar la constante a, b y c con un sistema de matriz inversa. Encontrando la matriz inversa, podemos entonces multiplicarla por los términos independientes. Y de esa forma encontraremos las tres incógnitas A, B y C. Es una forma diferente de encontrar estos valores, pero muy apropiada para nuestros sistemas de programación. Entonces, para calcular la matriz inversa existen varios métodos, pero vamos a utilizar el método Jordan. ¿En qué consiste? En ampliar la matriz. Si tenemos una matriz 3 por 3, esta quedaría 3 por 6. Y esta matriz que se agregó es la identidad de esta otra. Consiste en una diagonal pivote. Si ustedes observan, todos son unos y los demás son ceros. ¿Cómo se calcula la matriz inversa? Bien, tenemos que hacer que esta imagen de aquí quede de este otro lado, que este valor se convierta en 1 y los demás en 0, este otro valor en 1 y los demás en 0, y por último el de la esquina tiene que valer 1 también, y todos los que están a sus costados tienen que valer 0. Cuando ustedes apliquen alguna operación matemática sobre una línea, tendrán que hacerlo sobre todo el resto. De tal forma que de este lado van a ir variando los valores y el resultado de esta matriz será nuestra matriz inversa.
Es interesante que en Excel hay una función que puede hacerlo de forma sencilla, pero no la vamos a usar. Vamos a irnos a la programación. Bien, es hora de ver entonces el código y el ejemplo. Bueno, vamos al primer ejemplo que son las progresiones aritméticas. Vamos a abrir este archivo de Excel. Bien, esto que ustedes ven aquí solamente es un fondo, es una figura para darle una presentación nada más. Este botón que está aquí es una figura también que le ha asignado una macro. Entonces, si yo le doy clic, me va a desplegar un formulario. Bien, esto es un formulario. Voy a trabajar sobre un formulario. Y lo que pueden observar ustedes aquí es precisamente el movimiento que hacen los aliens como si se tratara de un corazón que se expande y se contrae. Estamos aplicando la fórmula de progresión aritmética. Una progresión aritmética es cuando podemos encontrar esta constante, esa distancia, por medio de una suma o resta. Si utilizáramos una operación de multiplicación o división, entonces sería una progresión geométrica. Pero es simple, es sencillo, es una progresión aritmética. Estamos aplicando esa fórmula tanto en la línea X como en la línea Y. Estamos aumentando y disminuyendo la distancia. También estamos aumentando la posición inicial. Es una distancia cortita de ida y vuelta. Eso es lo que está haciendo este programa. Bueno, cerramos el formulario con la X y vamos a ver el código. Bueno, este es el formulario. Si ustedes observan, es una imagen de este tipo, imagen. Todas estas figuritas son imágenes. Ahora bien, si ustedes observan, cada imagen tiene un nombre en código. Esta imagen, por ejemplo, tiene el nombre AL de Aliens y después sigue un número 05. Ese 05 indica en qué renglón se encuentra esta figurita. Es 1, 2, 3, 4, 5. Y el último número, el 01, indica que está en la línea, en la columna 1, perdón, sobre el eje de las X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa es la 1. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Este es un comandante. Este tiene el nombre AL de Aliens. Se encuentra en la fila número 1, pero también está en la columna 07. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa es su configuración. De tal forma que esta configuración me va a poder indicar hacer el cálculo de en qué posición le corresponde para que sea simétrica. Yo aquí las dibujé al tanteo, por eso se ve descuadrado, pero una vez que yo ejecuto el código, todo eso se alinea a la perfección. Bien, vamos a ver el código del formulario. No tiene mucho el código. El evento, cuando se activa el formulario, ejecuta un subproceso que se llama juego. Y este lo encuentro en el módulo principal. Es precisamente este juego. Y el otro evento es para cerrar el formulario. Cuando yo oprimo, le doy clic a la X, me cambia el valor de la variable SX que las estoy utilizando para terminar un ciclo do while. Entonces, al cambiar el valor sale de ese ciclo y la instrucción end sirve para cerrar completamente el formulario y no quede ningún proceso pendiente. Vamos a ver el código
del módulo 1, me voy a ir al inicio y se los voy a mostrar completito y ahorita lo comentamos. Se los muestro porque sé que hay amigos que no les gusta descargar. Yo voy a poner los archivos para descarga, pero habrá quienes no les guste hacer descarga por seguridad y está bien. Así que ellos prefieren copiar el código tal cual está en el monitor. Bien, hasta aquí termina. Ahora permítanme comentarles brevemente el código. Esta instrucción es para validar que todas las variables que se usen en los procesos estén declaradas. Esto lo usamos para poder utilizar las teclas de dirección. Aquí se declaran las variables que estaremos utilizando. Este es un proceso que se llama inicio, le he puesto ese nombre. Y lo que hace es asignarle valores iniciales a cada variable y también llama al formulario de nombre galaxia. Aquí se ejecuta el formulario. Este subproceso es para terminar. Lo único que hace es cambiarle el valor a SX, darle el valor 1 y cerrar el formulario. Este es el proceso principal que se llama juego. El formulario galaxia lo ubica en la posición 70. Este es top, significa o equivale a la línea Y. Entonces la posición de 70. El do while es un ciclo principal, esto se va a estar repitiendo todo lo que esté entre el do y el loop. Do while, a ver, todo esto se va a estar repitiendo hasta que el valor de la variable SX sea diferente de 0. Por eso es que acá la cambiamos, ¿verdad? A 1 para que salga de este ciclo. Bien. Aquí es donde estamos aplicando nosotros los cálculos o las fórmulas matemáticas para hacer las progresiones tanto en X como en Y. Todo lo demás es para saber en qué momento voy a ampliar la formación o la voy a reducir. Nada más para eso sirve todos los demás contadores y las condiciones. Así que vamos al subproceso de movimiento. Bien, antes permítanme comentarles este subproceso de teclas de dirección. Me sirve para saber si se ha pulsado una tecla de dirección, la tecla izquierda, la tecla derecha. Esta es la fórmula matemática para la progresión aritmética. La estoy metiendo como una función. Formación. Esta es la función que le puse de nombre formación. Va a tener un valor inicial. Es G de Gálaga, B de valor, I de inicial. N es la posición. Si es la séptima, la octava, quinta. Aquí voy a poner qué posición quiero calcular. Y la D es la distancia. Así que la fórmula es formación igual al valor inicial más la posición que quiero calcular menos 1 por la distancia. Esto me lo va a almacenar aquí. Bien, vamos al subproceso movimiento 2, que es el que se llama acá en mi ciclo principal. Aquí se llama este proceso. Tiene un for. Este for recorre todas las figuras de control en el formulario galaxia. Este es el nombre de mi formulario. Todas las imágenes que se insertaron ahí en el formulario, bueno, aquí se recorren una por una. Muy bien. Si estas imágenes o este control es una imagen, entonces voy a extraer. Recuerden que el nombre de la imagen es una configuración única.
Entonces el nombre, voy a extraer el nombre de la imagen. Esto me extrae desde la parte derecha los dos últimos dígitos. Recuerden para qué utilizamos esos dos dígitos. Ahora, esta variable me va a convertir ese carácter que era 01, por ejemplo, a solamente un valor numérico 1. Ahora me falta extraer el número de en medio y lo voy a extraer con esta misma variable. Desde la posición 3 voy a extraer dos dígitos y se lo voy a asignar a esta variable con terminación Y. Y como es una cadena de texto, la voy a convertir a número. Bien, entonces si este valor en X es diferente de 0, quiere decir que es un nombre con una configuración de aliens. Entonces voy a calcular el valor de X o la distancia de X por medio de esto, formación. Le voy a mandar la posición inicial, el número de posición que quiero calcular y la distancia. Recuerden que esta distancia de pos va a estar incrementando, aumentando o disminuyendo. Esto lo hago acá arriba de pos, aquí se amplía sobre X y aquí se amplía sobre Y. Pero si llega a cualquiera de estos dos valores, en vez de ampliar, la va a disminuir. Muy bien. Una vez que me devuelve el valor en X y el valor en Y, a la figura que estoy trabajando, el control que estoy trabajando, le voy a dar esa coordenada X, Y. Bien, hasta aquí termina el código. Espero no haberles confundido. Vamos a probarlo de nuevo. Bien. Vamos a hacer algunas variaciones para ver, para que ustedes entiendan qué es lo que hace el código, cómo funciona. Miren. Por ejemplo, si yo cambio el valor de la distancia, en lugar de 15 le pongo 30, y a este que es el valor de X le pongo igual 30. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Bien. Salió de cuadro, ¿verdad? Vamos a regresarle a sus valores originales. Y vamos ahora a modificar el momento que tarde en avanzar y retroceder. Vamos a ponerle aquí un valor de 60. Y permanece más tiempo en expandido o en reducción. Vamos a regresarle a su valor inicial. Bueno, vamos a otro ejemplo.
Vamos a dejar este. Vamos a guardarlo. ¿Y cuál es el otro ejemplo? Vamos al círculo. Bueno, este ejemplo está programado directamente sobre la hoja de Excel. No estoy usando un formulario. Nos va a servir también para ver la diferencia entre el formulario y la hoja de Excel. Bien, esta imagen pues es la que platicábamos hace un momento. Esta es el ángulo, el radio, el cálculo de X y el cálculo de Y. Bien, les comentaba que nuestro sistema de coordenadas en el monitor, el punto origen es esta esquina. Este es el eje Y, que también se llama ordenada. En la programación normalmente se utiliza la expresión o el término top. Y también se le conoce a esta línea como seno. Esta es la línea X, la abscisa. En programación utilizamos la expresión left. Y también a esta línea se le conoce como coseno. Bien, vamos a ejecutarle este ejemplo. Vamos a ver qué es lo que hace. Y si ya se dieron cuenta, es un ciclo. Un ciclo como el de hace un momento, un do while. No tiene fin. Bueno, sí va a terminar cuando llegue el contador a 360, que te completa el círculo, ¿verdad? Bien. Estas son proyecciones hacia los ejes X y Y, para que comprendamos bien cómo es que funciona o cómo se calcula este movimiento en círculo. Para trabajar con un sistema sexagesimal, es decir, de grados, de 360 grados de la circunferencia, recuerden que los cálculos en programación normalmente todos son en radianes. Pero si queremos nosotros, nos sentimos más cómodos trabajando en grados, para convertirlo a radianes, vamos a multiplicar el valor del ángulo por 3.1416 entre 180. Eso lo tenemos que hacer si queremos manejar sistema sexagesimal. Bien, vamos a ver el código. Bien, en mi proceso principal que se llama inicio, estoy dibujando un eje. Eso solamente son líneas que se están dibujando. Estoy calculando el centro de esas dos líneas donde se interceptan. Y esta figura, que se llama centro, les muestro cuál es. Esta de aquí. Bueno, ¿cómo sé que se llama centro? Vamos a verlo. En vista, vamos a ver barra de fórmulas. Y aquí ven el nombre de esa figura. Se llama centro. Aquí puedo yo escribir un nombre diferente y darle enter y cambia el nombre de esta figura. Bueno, lo puedo hacer aquí o también lo puedo hacer de este lado. Bien. Es esta de aquí. Esta figurita tiene el nombre de jefe. Aquí me doy cuenta y también aquí. Bien. Vamos a regresarnos al código. Aquí estoy asignándole un valor al radio. Mi ángulo va a empezar en 0 y el incremento va a empezar en 1.
Este es un ciclo de while que me dice que mientras el ángulo sea menor a 360, va a permanecer en este ciclo. Aquí estoy borrando las líneas, estas líneas que son las proyecciones ortogonales del eje X y Y. Aquí las borro y aquí las vuelvo a calcular y dibujar. Esta parte de aquí estoy dibujando el radio vector que va del centro al punto calculado. Bien, esta fórmula, esta es la fórmula para calcular el punto X y el punto Y. Radio por coseno menos el ángulo por 3.14 y 16 entre 180. ¿Notaron ustedes que hay algo diferente en la fórmula que se observó hace un momento? Bien, ¿qué es lo diferente? ¿Qué es lo que hace este signo? ¿Y qué es lo que hace este valor? Bueno, vamos a quitarle este valor para que ustedes puedan percibir cuál es la diferencia. Voy a darle de nuevo al botón. ¿Saben qué es lo que está pasando? Que está haciendo los cálculos en base a al punto origen del monitor, que es precisamente esa esquina superior izquierda. Por eso era importante que nosotros le sumáramos un centro, para que en vez de que tome este punto, utilice el nuevo centro o nuevo punto que le estamos indicando. Lo que va a hacer nada más es dibujar este arco de aquí. O más bien seguir esa trayectoria. De hecho, ahí ya lo está haciendo. Está haciendo este arco. Bien, terminó. Regresemos al código. Y vamos a regresarle el valor que tenía aquí. Así que al cálculo le estamos sumando nuestro centro que nosotros determinamos. Un centro determinado por el usuario. Podríamos decir que en mi caso yo lo calculé en la intersección de las diagonales que estoy dibujando, pero aquí pude haber puesto un valor directo, por ejemplo un 200 y 200, un 500 y 500, y ese es mi valor, el centro. Ahora, ¿para qué sirve este signo? Vamos a borrárselo para que ustedes perciban qué es lo que hace. ¿Ya se dieron cuenta? Está siguiendo la trayectoria o la dirección del horario, la dirección del reloj. Bien, vamos a pararlo. Vamos a regresarle su signo. Y ahí está girando en sentido antihorario. ¿Por qué sucede esto? Recuerden que nuestro sistema
de coordenadas del monitor es como si utilizara el primer cuadrante del plano cartesiano, pero invertido. Esa expresión invertido es lo que me provoca esta situación. Por eso les comentaba que teníamos que utilizar algunos artificios en programación para que nuestras fórmulas funcionaran correctamente en nuestro monitor. Bien, creo que no hay más que explicar en este ejemplo. De este ejemplo del círculo, podemos también ver la elipse. ¿Cómo hacemos una elipse? Bueno, vamos a ver el código. La fórmula es la misma para el círculo. Bien, me voy a hacer unos cambios aquí. Bien, vamos a ver el ejemplo. Déjenme quitar esto, la barra de fórmulas. Ahora sí. Bien, esta figurita de nombre jefe lo único que está haciendo es girar sobre un punto. Recuerden que el usuario determina el centro, también determina la distancia del radio. Si yo ahí le aumento el radio, va a ser el círculo más amplio. Pero yo lo que quiero hacer es una elipse y también quiero imitar un movimiento como serpentina de este tipo. ¿Cómo lo podemos hacer utilizando la fórmula del círculo? Bueno, vamos al código de nuevo. Primero vamos a ver cómo se forma una elipse. Esto lo hacemos sumándole un valor, ya sea a X o a Y. En este caso se lo estoy sumando a Y. Bien, vamos a ejecutarlo de nuevo. ¿Ya se dieron cuenta? Ahora vamos a cambiárselo en X. Bien. Vamos a regresarle su valor. ¿Y cómo podemos hacerle para que me haga el movimiento que yo deseo? ¿Qué les parece si incrementamos el valor del centro? Si nosotros incrementamos el valor del centro en el valor Y, va a ser el efecto de bajar. Y la velocidad vamos a dejarla, más bien el incremento, vamos a dejarlo en 1. ¿Ya se dieron cuenta? Vamos a modificar su valor. Vamos a dejarlo como estaba en 3. Es la misma fórmula del círculo, pero estamos desplazando su centro hacia abajo. Y le estamos aumentando también el incremento, el desplazamiento.
Bueno, les muestro el código. Esto no lo usamos aquí. Eso tampoco es necesario. Bien, vamos a otro ejemplo. Vamos a las pendientes, que son líneas en diagonal. Vamos a ver su código. Bien, aquí estoy utilizando dos figuras, una de nombre jefe y otra de nombre escorpión o escorpión. Bueno, esta es la fórmula para la pendiente. M es la pendiente. Estamos calculando B. Y la fórmula de la pendiente es EM, que es la pendiente por X menos X1 más B. Esa es la fórmula. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener dos puntos y en base a esos dos puntos determinamos la trayectoria que va a seguir la línea recta que se va a formar o la pendiente. Estamos llamando a ese cálculo desde mi ciclo principal. Como son dos figuras, estamos haciendo dos veces. Vamos a ver la trayectoria que sigue o el movimiento que hace este código. Veamos el último ejemplo, que es la parábola. Bien, ahí hizo una parábola, ahí hizo otra. Esa es una parábola más larga. Bien, ¿cómo hacemos este efecto? Vamos a ver su código. Bien,
Esta parte de aquí es muy importante comentarla. ¿Qué es lo que hace esta instrucción? Bueno, cuando estamos trabajando con variables array, normalmente en cualquier lenguaje de programación, el subíndice de esa variable array siempre empieza en 0. Pero con esta instrucción en Visual Basic, estamos diciéndole que empiece su valor en 1. Eso es lo que hace esta instrucción. Les comento esto para que no se confundan y sobre todo si quieren trasladar este código a otro lenguaje. Este es el código y estas son las fórmulas para calcular la parábola. Lo estamos, bueno, en este caso lo metí en una función. Le estoy pasando los valores A, B y C y el valor X, la línea en X. Esto se va a ir incrementando o disminuyendo en un ciclo y es lo que le va a dar la vista de movimiento, el cambio de este valor. Ahora, ¿cómo calculamos A, B y C para que nuestra fórmula de la parábola se calcule de forma correcta? Esa es la fórmula. Bueno, precisamente calculando la matriz inversa. Aquí le estamos indicando a esta variable que nuestra matriz va a ser 3x3. Estos son nuestros tres puntos. Mi punto X, aquí está indicado. X al cuadrado, mi siguiente valor X y el valor 1. Lo mismo para el segundo punto. Y el tercer punto. Bien, ¿por qué me varió el dibujo de la parábola? Porque estoy variando, tomando un valor entre 2 y 4. Y se lo estoy sumando aquí al punto intermedio. Y eso me da esa amplitud de dirección de la parábola. Bien, recuerde que teníamos que extender la matriz, hacerla 3 por 6. Porque estamos agregando la matriz de identidad. Entonces, para eso nos sirve este código de aquí. Aquí es donde agregamos la matriz de identidad y convertimos a estos valores de aquí, que es una matriz 3x3, la estamos combinando con la matriz de identidad y nos queda una matriz 3x6. Este es el cálculo para la matriz inversa. Recuerde que ampliamos nuestra matriz 3x6, pero nosotros necesitamos regresarla a una matriz 3x3. Vamos a extraer
los valores de la mitad de esa matriz 3x6 en una sola 3x3. Porque de este, recuerden que esta se tiene que multiplicar por los términos independientes, que son los valores de y de los tres puntos. Entonces aquí estamos haciendo ya la multiplicación del resultado de la matriz inversa por los términos independientes. Una vez que obtenemos el punto C, B y A, bueno, lo estamos almacenando en estas variables. Aquí le estamos pasando estos valores A, B y C, y el valor que se recorre de X, que es el for que estamos utilizando aquí, para que haga el cálculo de o emplee la fórmula de la parábola. Correcto. Vamos a verlo de nuevo. ¿Cuál es el reto ahora? Bueno, tenemos que hacer que todos los aliens escojan al azar un movimiento. O bien podemos combinar movimientos. Una trayectoria de círculo con una parábola o con una pendiente. Y entonces pues hacer que este juego funcione, crear nuestra propia versión de este interesantísimo juego. Podemos agregar más movimientos también. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que les haya resultado interesante y el reto queda pendiente.